Con el ministro Regino Amado, el ministro de Seguridad, el ministro de Economía. Bueno, seguimos avanzando en estas conversaciones. Ya pusimos en la mesa los requerimientos de la policía, escuchamos también lo que se está hablando en líneas generales, lo que se viene hablando con los otros gremios, así que vamos a seguir avanzando sobre esto. No podemos dar ningún tipo de número, ningún tipo de detalle, porque se está en conversación y bueno, vamos a seguir en esta situación. ¿Se acepta el ofrecimiento que está haciendo ahora, que está dando el gobierno de la provincia? Sí, bueno, nosotros es una pauta general que la vamos a aceptar, pero también tenemos varias otras cuestiones que tenemos que hablarlo, que ya lo estamos hablando, por eso vamos a avanzar, el diálogo está abierto, hay predisposición de las partes, así que pienso que vamos a llegar a un buen acuerdo y que sepa la familia policial, como ya lo dije, que esta jefatura de policía va a lograr el mejor acuerdo sin duda para la policía. Quiero hacer un anuncio que gracias a Dios y por gestiones de esta jefatura, su jefatura de policía, por nuestra unidad de trámite previsional de la jefatura, por el gobernador Osvaldo Jaldo, el ministro de Seguridad, el ministro de Gobierno, decirle al personal jubilado de la policía de Tucumán que ANSES autorizó el pago de ítem de especialización de los meses que se le adeudaban, así que esto es una gran noticia para nuestros jubilados. Es un logro que lo venía buscando esta jefatura de policía, que el gobernador escuchó y bueno, gracias a Dios van a poder percibir estos 3 meses en el mes de enero. Así que esto es bueno para nosotros y este anuncio es muy bueno para la familia del personal jubilado. Jefe, ¿cuándo es la próxima reunión? Bueno, ya nuestros técnicos van a estar conversando en estos días. Seguramente nos estaremos reuniendo la próxima semana, día martes, miércoles, ya lo dispondrá el Ministerio de Gobierno.